Qué tal estáis? Bienvenidísimos a un nuevo directo de Timeout. Espero que estéis genial. Esté aquí entre partidos del mundial. Ya sé que estamos en fechas super top. Muchísimo, muchísimos nervios que hoy juega España. Y, y a ver, ¿qué me está escribiendo? Vale, perfecto. Y, y nada, aquí estoy para repasar un poco las competiciones FEB eh, de este fin de semana, la concentración de la selección femenina española. ¿Qué tal estás? Buenos días, maestro. Además, me encanta que te llames maestro, es como... ¿Qué tal estás, maestro? <laughs> estoy aquí, como os digo, para repasar un poco todo. Voy a charlar un rato también con, con Baeza, que enseguida se va a conectar. Y, y bueno, sobre todo para ver un poco de highlights de, del fin de semana, como os digo. Aquí entre partidos de, del mundial que, que seguro que estáis todos esperando eh, a que juegue España. Y bueno, ahora las dos, nuestros contrincantes de grupo, también Alemania, Japón. <coughs> Así que he escogido esta hora para estar aquí en el medio y, y ver con vosotros. ¿Qué tal está Rafa? Bienvenidísimo. Y ver con vosotros un poco lo que os digo, las, las eh, los highlights del fin de semana. Que por cierto, os voy a poner en el chat. El enlace del programón de ayer, porque en Time Out estuvimos charlando con Joel Parra y seguro que os va a molar un montón. Sí. Es un programón con retos, con charla, que nos cuenta cómo estuvieron en la concentración, cómo vivieron el verano y, y os lo voy a dejar aquí en el, en el chat. Dadme un segundo, que además Baeza ya está entrando, creo. Sí, ya la tenemos casi por aquí preparándose. Eh, no, sé qué, no sé qué he hecho. Ah, no. Baeza me está compartiendo su pantalla, no sé qué estás haciendo, Baeza, pero ya te tengo por aquí, no sé si me oyes. Ahora te estoy fijando, vale, perfecto. Ahora enseguida vamos a entrar con Bae para charlar un ratito con ella. Y voy a, voy a colocar las cams aquí. Bae, ¿me oyes? No me oye, Baeza, ¿no me oyes? Pues creo que no me está escuchando Voy a... Voy a escribirla Te veo, pero no me escuchas Debería escucharme Voy a revisar si el micro está bien <coughs> Audio Hola, hola, hola Sí, me debería escuchar Yo creo que se... Eh, me, eh, deberías escucharme A ver, pone, el, pone, en, pone en sonido el móvil a ver si es eso Hola, 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 hola ¿No me oyes? En la llamada sí que me deberías oír Bueno, yo aquí cuadrando todo, escribiéndola Ahora me oyes, ¿no? ¿Me escuchas? Voy a salirme de la llamada y me voy a volver a meter, venga Vamos a ver si es con esto. Hola, 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 hola. ¿Va, No me puedo creer que no me esté escuchando. Esto es un desastre. Si sí, me, me funciona el móvil y todo. Eh, Alguien, es que. Voy a salirme otra vez de la llamada y me vuelvo a meter. Vale, sí, métete de nuevo. Y ahora vamos a ver si funciona. Bueno, como os decía, tenéis por el chat, os he dejado el programón de Joel Parra para que luego le echéis un vistazo. Estuvimos charlando con él, haciendo challenge, como siempre, nos estuvo contando qué tal eh, la concentración y qué tal vivieron el verano. Y, um, y voy a repasar un poco también las competiciones FEB y sobre todo la, la concentración de la Hola. selección femenina. Ahora sí, ¿me oyes? Es que yo a ella la oigo y a ella a mí no, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y vosotros en el chat también la escucháis, ¿verdad? Vamos a ver, voy a ver. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. No entiendo nada. Es que no sé por qué no me oye. Es que no sé por qué no me oye. Voy a volverme a meter desde, desde mi mail. Si no, voy a tener que utilizar otra aplicación, pero no sé. ¿Va? Y ¿Me oyes? No entiendo nada. Le voy a decir que si tiene cascos para que se los ponga y, y que me diga. A ver si es que no quiere entrar, maestro, yo creo que va a ser eso, ¿eh? Eh, vale, pues tengo una idea. Ponte. Le voy a mandar el enlace Del directo, y aunque me oiga un poco más tarde, pero es lo único que puedo hacer. Vamos a ver. Uh. No sé qué acaba de pasar. No sé qué acaba de pasar. Chicos, está, eh, ¿me escucháis? No sé qué acaba de pasar con el directo. Se ha ido todo. A lo mejor era yo porque de repente se ha... Se ha salido todo, es que ha sido. Es que esto es que muy fuerte. ¿Me escucháis, verdad? ¿Se había como terminado el directo o algo así? No sé, eh, se ha ido todo el ordenador. No, no, sé qué, no sé qué está pasando, lo siento muchísimo. Eh, y voy a intentar volver a, a meterme en la llamada para, que, para ver si todo funciona bien. Y si no, le voy a mandar el enlace, como os digo, aunque me escuche un poquito más tarde y lo hacemos así. Vale. <coughs> Hola, Bye, ¿me escuchas? No, no me escucha. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Eh, eh no te oigo. Creo que se está hablando porque me sale como. Y te doy. Como sonidito. Vale, le voy a pasar el enlace y ya está. Vale, genial, Rafa. Mil millones de gracias, ¿eh? eh se lo voy a pasar por aquí. Te lo he pasado por el chat, vale. A ver si ahí me escuchas. Y mientras tanto voy a ir poniendo aquí eh, las dos cámaras para que podáis escuchar a, a Baeza que eh, aquí tenemos la cámara de... A ver, háblame. Hola, hola. Ya, no te oigo en Twitch tampoco. A ver, ¿Es, habla. es tu móvil, es tu vale, móvil. Vale, ya, ya. ya. Te escucho. Sí. Vale, voy a intentar. Estoy buscando un momento tu, tu cámara, ¿vale? Dame un segundo. Y voy a añadir eh, una captura de pantalla para, para ponerte tu cam. Un segundo, que se me ha quitado tu Twitch. <laughs> no pasa nada, no pasa nada. Eh, aceptar. Captura de pantalla. No, no, esto no era, esto no era, esto no era. Ahora se la he escuchado, perfecto. Vale, eh, voy, a, voy a eliminar la, la captura de pantalla. ¡Qué desastre todo! Pero bueno, no pasa nada, ya estamos aquí. Vale. Vamos a ver, voy a poner la, la captura de ventana. Esto era. Te oigo. ¿Me oyes? Genial. Vamos a ver la llamada. ¿Quién tenemos aquí? Aquí. Ahora sí. Vale, perfecto. Y te voy a poner por aquí para que no haya ningún tipo de problema. ¿Dónde está? Aquí. Te oigo, pero en plan, me recibes como 50 segundos después, exagerado. Es que no sé por qué no, por qué no estás en la llamada, no, no lo entiendo. ¿Sabes? No lo, no lo entiendo por qué. Vale, vamos a ver. Eh, voy a ponerte aquí un momento y voy a hacerte más grande. Hola, chicos, ¿qué tal? Voy a hablar y me vais a recibir una hora después. No os creáis que soy eh, mal si no os contesto. Tienes que esperar 50 segundos. <laughs> ¡Qué desastre de llamada! Pero no pasa nada, ¿eh? Todo está perfecto aquí. Además, todo haciéndolo a última hora porque, como me dice, estás en el curro, ¿no? No me oye. Irene, no me puedo creer que no me escuches. Sí, 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 estoy en ¿Qué? trabajo, me he escapado, pues estoy con la bata. Vale. Vale, vale, bueno, pues te voy a preguntar y ya cuando te llegue a ti el mensaje tú me contestas. <laughs> es tarda, tarda un mazo. La primera pregunta, básicamente. Sí, cuéntanos un poco, ¿cómo estás viviendo este año la competición al sí Te escucho, al sí te escucho, pero tardo. Es, esto es imposible, esto es imposible. Voy a escribirla, le voy a decir que, que retomamos la llamada otro día porque es imposible. Te invito de nuevo el próximo miércoles. <laughs> A ver si me escucha. <coughs> Estaba. Estaba en el parking, sí, estaba en coche Baeza, eh, porque se ha escapado un momento del trabajo y ha ido al parking para poder atender la llamada. Y, y le voy a decir que. Le voy a mandar un audio y le voy a decir que la invitamos el próximo miércoles. Oye, una cosa que como no podemos conectar es que es súper difícil porque tarda muchísimo y cuando yo estoy hablando tú estás hablando a la vez, entonces es súper complicado. Vamos a hacer una cosa. Eh, cambiamos la llamada para el próximo miércoles, la dejamos pendiente, que la gente ya sabe que vas a venir, y el próximo miércoles hacemos la llamada, ¿vale? Porque si no es súper, es súper, súper difícil y vamos a tardar un montón. A ver qué me dice. Bueno, chicos, como os estaba comentando, voy a mutear aquí esto. Sí. Y a ver qué me dice, porque, jope, pobrecita, porque sé que quería entrar y yo tenía ganas de, de hablar con ella. Eh, y después la explicaré, pero, pero es que si no es imposible. Me parece bien. Perfecto. Vale, pues hacemos eso. Hacemos eso, Baeta me ha dicho que no tiene ningún problema, en venirse el próximo miércoles, así que la voy a escribir por aquí también y le digo que, que el próximo miércoles la vemos. Nada más. Al próximo miércoles hablamos con Irene, lo siento muchísimo por este. Por estos pequeños problemas que hemos tenido. <coughs> que, que ha sido todo un poco caos. Pero porque no sé qué ha pasado con su teléfono, que no, no funcionaba bien las, las llamadas. Y. Y no, estaba, y no estaba pudiendo conectar. Así que vamos a ir directamente a repasar un poco la convocatoria de la selección femenina. Que tengo muchísimas ganas de verlo con vosotros. De ver cómo han empezado esta concentración. Cómo están yendo los entrenamientos. Cómo están yendo eh, las sensaciones de las jugadoras. Cómo lo están viviendo. Y repasar un poco cómo, cómo, pues los, los highlights de los entrenamientos. Que ya está, estoy aquí cotillando un poco el perfil de de baloncesto españa en el, en el canal de youtube para repasar con vosotros un poco todo lo que, lo que están haciendo por allí ya sabéis que hay dos partidos eh, este jueves y este domingo así que tenemos que estar muy atentos para, para ver eh, para apoyar sobre todo a nuestras chicas y bueno lo primero que quiero enseñaros un poco es las impresiones de Keral Casas y Maite Cazorla, que posiblemente eh, pues claramente son grandes referentes dentro de la selección y, y vamos a escucharlas un rato para ver, para ver un poco sus, sus sensaciones. A ver. Aquí está bien. Ahora sí, vale. Creo que si ganamos estos dos partidos es ya prácticamente asegurado, así que que hace falta pues ser nosotras, no lo típico, pero es la verdad eh, jugar um, como equipo, eh, darlo todo porque al final venimos todas de nuestra temporada con minutos y bueno, no igual cansadas, pero estar aquí es otra cosa, no es, es la selección y ya solo por la ilusión, eh, yo creo que, que vamos a darlo todo segurísimo y que, que seguro que, que conseguimos la clasificación. Siempre que he venido a la selección, años atrás, he tenido un rol muy diferente al que he tenido siempre en los equipos y creo que me he adaptado porque al final esto es, no es una selección, pero es un equipo y lo que quieres es ganar y si el equipo lo que necesita de ti es, qué sé yo, en este caso, ¿no? por ejemplo, solo defender eh, cinco minutos a la buena del otro equipo, pues saldré cinco minutos a defender, a la, o sea, es adaptarse, pero yo y, y cualquiera de los que estamos aquí al final, ya te digo, es ganar y es pensar no en ti, en, es pensar en el grupo. Bueno, creo que al final el que más complicado va a ser el de Hungría, pero bueno, al final eh, los dos partidos son igual de importantes y, y tenemos que ir día a día, seguir construyendo el equipo y con ganas de empezar ya. Hombre, sí, creo que, que el verano pasado fue súper importante, ¿no? El, el hecho de trabajar. Bueno, al final también anteriormente ganamos los dos partidos, pero el hecho, yo creo que este verano, al aún no tener partidos, el concentrarnos, el seguir construyendo el equipo, fue súper importante. Hombre, por favor, que vengan, que, que disfruten, que al final se trata de eso y que, y que nos apoyen todo lo máximo posible. <laughs> qué grande, qué grande. <laughs> ya, yeah, pero la like, actitud a veces no. Qué grande es eh, Maite, y qué grande que era el Casas, ¿no? Asumiendo un poco la. El rol que tenga cada una dentro del equipo. Como dice Rafa, qué pena que Cristina haya recaído. Y justo lo decía Keral, ¿no? Todas vienen de jugar muchos minutos en sus respectivos equipos, eh, vienen de hacer un esfuerzo enorme, de jugar la Liga y competiciones europeas también. Entonces están bastante cargadas, ¿no? Eh, pero como dice ella también, la ilusión que hace estar en la selección, darlo todo por el equipo, conseguir esa clasificación, creo que hará que. Que estén a tope en estos dos partidos y, sobre todo, que nosotros tenemos que estar ahí apoyando y animándolas para que, para que lo consigan. Y vamos a ver un poco algunos highlights de los entrenamientos que a mí me encanta ver y y los, y los vamos comentando un poco. Mira, aquí tenemos conexión Leti a to Endure. Tenemos a Leo, le da el balón a Leti, bloqueo directo Irati, continúa. Muy bien. Qué fácil es jugar con Astú, ¿eh? Digo, yo también, me, me encantaría poder dar esos, esos pases y que, y que Astú lo reciba así, ¿no? Con ese Ali Y tenemos también en el, los highlights de, de Laura Quevedo, que como sabéis, este año está jugando en Asbel, no está, no está jugando la liga femenina, está afuera y lo está haciendo increíble. Así que me encanta verla con la selección, ¿no? Es como que la echamos de menos, y triplazo. Que bien mueven el balón estas chicas. Es que da gusto hasta ver los entrenamientos, total. Es que juegan súper bien. Muy bien ahí. Aparte que, que es un equipo que, que está bastante. Está bastante. O sea, encajan muy bien entre ellas. Mira, tengo por aquí también de Laura Peña, que est la exterior, este año estoy súper enamorada de Laura Peña. Bueno, ¿quién no, no? Y me encanta verla aquí. ¡Dios, qué buen pase! Top para Alba torres que obviamente recibe... Recibe todos una crack. ¡Eh, eh, eh! Que he estado viendo por ahí por el fondo de Leti. ¿Estaban revisando? Leti, ¿está todo bien? Hmm, que me fijo yo mucho en esas cosas. Pero bueno, como veis, eh, es que estas tías son unas cracks. O sea, lo hacen, lo hacen genial. Y... Uy, mira, te había fijado el comentario. Y... Y... Ah, mira, tenemos aquí otro de, de... Alba Torrens. Os lo voy a poner. Es que tengo varios. Han estado subiendo esta mañana varios clips. Y aquí tenemos... Haz El mano a mano... Alba Torrens. ¡Qué cachondeo, tío! <ríe> se ríen. ¡Qué cachondeo! <ríe> es que se ríen ya porque. Porque vaya cachondeo, ¿eh? Son unas cracks, son unas cracks. Yo creo que nos van a dar momentazos. Tengo muchas ganas de, de verlas. Eh, y sobre todo lo que os digo, tenemos que apoyarlas un montón, tenemos que estar ahí a tope. Y bueno, vamos a repasar un poco los highlights de este fin de semana, porque, porque me mola, me mola lo que veo, tengo ganas de, de verlo, ya sabéis que este fin de semana estuvimos Paula y yo retransmitiendo partidazo. Eh, siempre estamos ahí... Eh, sin saber ¿no? muy bien qué va a pasar en, en los partidos. En todos los partidos puede ganar o perder cualquiera. Y está siendo bastante increíble. Así que hablando de, de esto, de la liga femenina, la semana pasada tuvimos... Mi gato la está liando, perdón. La semana pasada tuvimos... Eh, Así que cone como MVP y ya os comenté que eh, comenzó la temporada de una forma irregular, de hecho la tuvimos, eh, eh, retransmitimos un partido de, de Gran Canaria y vimos como quizá no estaba del todo eh, en, el, en la rota o sea, no en la rotación del equipo, sino que no estaba del todo involucrada con esa... Eh, con ese protagonismo que tenía en, la temporada, en temporadas anteriores, ¿no? Eh, sí que nos faltó un poco ver de, más de ella y justo comentamos eso y estas dos últimas, tempor estas dos últimas jornadas ha sido MVP. O sea, vaya show. Eh, la semana pasada la tuvimos de MVP en la jornada 7 y en esta jornada 8 ha repetido. Así que vamos a ver sus highlights. <coughs> Es súper grande, ah, coge muy bien la posición, tiene muy buen movimiento de pies, suele sacar faltas eh, porque al ser tan grande intentas pararla, no llegas, y suele sacar faltas ahí, entonces consigue mucho dos más uno, mucho, muchos tiros libres. ¡Qué canastones! Ahí con los bloqueos directos juega mucho el pick and roll, se mete dentro de la zona, lo hace muy bien. Y consigue canastas fáciles, pero es que... Sobre todo es lo que os digo, ¿no? Que se, que se la ve, pues, mucho más rodada, mucho más cómoda y... Y como en la, en la actitud que siempre la solemos ver. Y en ese... Y en ese... O sea, que marca bien la diferencia en el equipo como, como lo hemos hecho en temporadas anteriores. Mirad, vamos a repasar... Eh, Qué canastón ese. Vamos a repasar las, las estadísticas que las tengo por aquí. Porque si os fijáis... Metió 26 puntos, porque ahí en los, en los highlights no se ve todo, obviamente. Metió 26 puntos en, con 9 de 11. O sea, 9 de 11. 8 de 8 en tiros libres, un 100% de acierto. Y por favor, mirad esto. 17 rebotes totales. 26 puntos, 17 rebotes. 4 faltas recibidas. 43 de valoración. ¿Qué está pasando, Sika coné? Eres una auténtica crack. O sea, 13 rebotes defensivos, ¿eh? 17 rebotes totales, que es una barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Locura. Y bueno, yo que hoy quería hablar con Baeza, porque justo eh, está en Liga Challenge, estuvieron jugando este fin de semana contra Estepona, que quizá es uno de los eh, rivales a batir, porque tienen a esta pedazo de jugadora. Que vamos a ver ahora mismo los highlights, porque ha sido la MVP de la jornada. poche se tiene que levantar, Pochek que se levanta de su equipo. El balón ahora para poche en la pintura. Ahí, Pochek que va es que, para dentro. De poche contra Pochek. Pochek que bota como si fuera una base. Encuentra a Alexis y le hace la pantalla. Alexis de nuevo para poche que sí se la tira de tres. Con el balón quedan seis. Poche sin bote, matoso de tres desde la esquina. La mano providencial y ahora Durso. Qué tía, Pochek. de verdad amagaba el triple balón para poche poche que se levanta pues oh, que, que está no... punteada eh es que está punteada y mete o sea podemos ver otra vez que esto que levantar. Que se canastón, por, <laughs> línea canastón, poche, que canastón por línea de fondo canastón por línea de fondo bandeja pantallita para su compañera triplazo sí la vaya tía de, de, la de la verdad o sea qué show Poche sin bote, matoso de 3 desde la esquina. La mano. Provincial uh. y Durso para Poche. Amagaba el triple. Balón para Poche. Poche que se levanta. Poche. Que anota. Es que está punteadísima. Está punteadísima. ¡Qué barbaridad! Vamos a ver las stats. Qué diferencia con las pistas de. Ya, totalmente, Rafa. Totalmente. Mira, vamos a ver las estadísticas. <coughs> Poche, aquí 27 puntos. Mira, finalmente falló bastantes. Pero es que. Eh, para fallar hay que, hay que. Es que esta tía corta. Penetra por línea de fondo. Penetra por el centro. Entra desde arriba. Hace una bandeja. Roba balones. Tira de tres. Hace un poco de todo. Uno de dos en triples. 8 de 10 tiros libres. 13 rebotes totales. Esto me parece muy top. 5 asistencias. 32 de valoración. Claro, es que aquí yo os decía lo de Baeza porque jugaron contra ellas. Jugaron contra Canoe. Vaya barbaridad, ¿eh? La verdad que esta tía es una auténtica crack. Eh, aparte, este equipo mola. Con Gema jugué yo cuando era más peque. Verónica Matoso. Es que esta, esta gente mola mucho. Este equipo está muy guay. Y bueno, Canoe se quedó un poco ahí a las puertas. Maca, quizá que otro día a ver si vemos highlights suyos, porque es una auténtica crack. Y bueno, quizá tienen la plantilla también, no tienen mucha rotación, ¿no? Como veis. Sí, 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 Rafa. <coughs> Y, y como os digo, es que el equipo está muy guay. El equipo está muy guay y, y claro, corren mucho y anotan un montón. Es que 27 puntos, ¿dónde vas? Y aparte ya lo habéis visto, es que iban a puntear y no... No la paraban. No la paraban. Es que es una auténtica locura. Así que bueno, es una, es una crack que tengo ganas de seguir viendo eh, en la competición. Voy a revisar aquí, a ver si tengo, sí, vamos a ver la Leboro, tenemos a Mahal Vasic como MVP de la jornada 7, ya sabéis que la Leboro es una competición que siempre está reñidísima, para mí, una de las más guays, porque nunca sabes quién puede ganar hasta el final, me parece top.

Va, Basic, otra vez eh? abriendo para Aurelia. No, Aurelia. Se le de espalda se cierra la defensa tres. y la saca pero hago yo aquí ¿Pero por qué? una leyenda es joven pero también vivió este <laughs> la liga de... es joven pero no tanto el té de cama Reza, muy, bien. En Rubnik, muy, forzado, oh. muy bien muy bien muy bien Albasich vamos a, el... a revisar las las estadísticas. A ver, calendario. Aquí. 19 puntos con 7 de 9. 5 de 6 tiros libres. 12 rebotes. 33 de valoración. <laughs> ¡Qué barbaridad! Qué barbaridad. Pero es que lo que os digo es que... Mirad, vamos a ver la clasificación. Tenéis, o sea, el Aleboro. Los cuatro primeros van empatados con solo un partido perdido. Luego aquí está Cantabria con dos partidos perdidos. Luego tienes otros seis equipos, cinco equipos. Empatados con cuatro ganados, tres perdidos. Es que. Todos estos luego hay jaleo. Pero bueno, es que de verdad, luego yo nunca sé que. Nunca sé las cosas que pasan porque la Eboro siempre te sorprende, siempre te sorprende. Vamos a ver aquí, ¿no? Un poco. ¿Quién pensáis que, que va a subir este año? Andorra debería subir. ¿El Estu debería volver a subir, no? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Palencia también es un equipazo? Leima Coruña siempre está ahí haciendo las cosas bien. No sé. Burgos tiene mucha afición la gente, ¿no? No sé. ¿Qué pensáis? ¿Quién creéis que va a subir este año? Porque está la cosa movidita. Oye, por favor, publicidad no, ¿eh? Pero bueno, está, está guay. Hola, ¿puedes recomendar alguna zapatilla de básquet que sea cómoda y buena calidad-precio? Sí, por supuesto. Mira, para zapatillas así... Eh, buenas, buena relación calidad-precio Siempre suelo recomendar las Donovan Mitchell Porque son zapatillas No muy caras, pero son de gama alta Entonces tienen, tienen muy buenos materiales y, y si quieres Por ejemplo también La zapatilla de Janis Antetokounmpo La Janis Immortality Que es una zapatilla de gama media También está muy bien de precio obviamente Y está muy guay eh, pero siempre suelo recomendar este tipo, a lo mejor esto, la Donisu suele ser una zapatilla de gama alta con buen precio y, y este tipo de zapatillas está muy guay. Las Damian Lilar, las Janice las Immortality, como te digo, es que son muy baratas y, y dan rendimiento. Pero si eres un jugador muy grande, no te las recomendaría tampoco porque es una zapatilla ligera, ¿no? Es bastante, bastante ligera y puede que... Te quede un poco corta, por así decirlo. Si eres un jugador muy potente, muy grande, muy... Muy... Eh, pues explosivo hacia el aro, ¿sabes? Quizá esas serían mis recomendaciones. Pero bueno, chicos, si queréis, el próximo día os cuento más... Sobre zapas. Porque ya os dije la semana pasada, además, que... que mira, por ejemplo, estaba ahora pensando, Sika Kone Que la semana pasada estuve viendo sus zapas y lleva las windes... Las LeBron Witness 6, que. que son zapatillas. Perdón, ¿eh? que son zapatillas de gama media y, y también están bien de precio, tienen amortiguación de aire, son blanditas, son cómodas y están bien, así que también te podrían ir bien. ¿Se sabe cuándo jugarán Girona y Barça el partido que tienen atrasado? Todavía no está puesto, la verdad, Rafa. No está puesto todavía. Cuando lo sepamos lo. lo revisaremos porque va a ser partidazo la verdad va a ser partidazo y yo tengo ganas de ver ahí a Kino Colón padreando y y no sé tengo, tengo ganas tengo ganas así que bueno chicos lo siento hoy porque tenía esta llamada con Baeza que no ha podido ser posible y y la vamos a pasar para el miércoles que viene voy a intentar también traeros eh, invitados invitadas a estos a estos directos Perdonadme muchísimo hoy por el tema de, de la llamada que no ha podido ser porque hemos tenido un, problem, un problema con, con el teléfono de Baeza. Joder, es que tengo la garganta, fatal, eh. Hemos tenido un problema con el, con el teléfono de Baeza. Así que estoy, estoy muy enfadada. ¿Qué gamas son las Kyrie Infinity? Son gama alta. Eh, las Infinity son gama alta. Luego tendrías la, la Kyrie Low, que también es gama alta. Y tendrías la Kairi Flytrap, que sería una gama media. A mí no me gusta mucho la Flytrap, porque suele ser muy estrecha y demás, pero bueno, la, la Infinity es la gama alta de Kairi. Me acaba de, de romper un. Bueno, todo bien. Así que eso. Eh, lo siento muchísimo por el tema de, de la llamada. El próximo día os lo conectaré con Baeza, estaremos revisando qué ha pasado. También recordad que tenéis el programón de Timeout con. Con Joel Parra, que lo voy a volver a poner aquí en el... Sí. Uy, que la lío. En el chat. Para leeros, ¿prefieres la Low o la Infinity? Pues mira, depende un poco de ti, porque... La Infinity es una zapatilla un poco más... Que te envuelve un poco más el pie. La Low te deja más libertad. A mí me gusta mucho la Low. Aunque es verdad que la Low 5, la de este año, la última... Es un poquito más alta de, de caña. Entonces te recomendaría que te la probaras porque a lo mejor te toca en el hueso de donde está el tobillo porque sube un poquito más que la Kairi Low 4, que para mí era top, de las mejores Kairis que he probado. Entonces, aunque la Kairi Low 5 me gusta mucho, tiene ese pequeño problema entre comillas que sube un poquito la caña y ahí te puede molestar. Así que yo te recomendaría que te la probaras antes de, de elegir. Y la Infinity sí que es una caña media que te vuelve un poquito más el pie, también depende un poco de tu forma de juego. Pero ambas estarían top. O sea, son zapatillas son con la amortiguación, igual. Eh, lo único que cambia es un poco el diseño de la parte superior y cómo, cómo sube un poquito más la caña, un poco los materiales y, y demás. Así que nada más, chicos, lo siento por hoy. Os voy a dejar ya por aquí porque. Como digo, no he podido hacer la llamada con Baeza. La, la haremos el, el próximo día, si, sin duda. El próximo miércoles os, os espero aquí. Y voy a dejaros con. con Vitu. Porque creo que está en directo y, y así otro día. Y así otro día, pues no sé. A ver qué está haciendo, no sé lo que está haciendo, ¿eh? pero os dejo ahí con, con Bitu y el próximo día nos veo. Las Kairi creo que ya no hacen más por lo de la polémica. Sí, Chema, lo tengo en, mi, en mis redes sociales, he estado contando sobre ello. Así que os seguiré hablando sobre, sobre Kairi porque vaya jaleito tienen ahí. Y nada más chicos, os veo el próximo día, ¿vale? El próximo miércoles. Hacemos entrevista a Baeza y charlamos sobre zapas, que me apunto todo lo de Kairi y os cuento, ¿vale? Un besazo enorme y nos vemos el próximo miércoles. Mil gracias por estar aquí. Y también eh, recordad que esta semana hay parón por selección, así que no hay partido, pero la semana que viene vendremos con dos partidos de la Liga Femenina. Así que muy muy atentos y os vamos avisando por redes sociales. Un besazo. Te de desafía Beluza, ¿qué es eso? Tiene intimidación, ¿no? Va a tener intimidación. ¡Toma la raid! ¡Ole, ole! Bienvenidos, amigos. Voy de Pokémon Rompemoldes, ¿qué es eso? No tiene intimidación, ¿eh? eso me gusta.